Amigos, amigas, muy bienvenidos a esta masterclass especial en la que aprenderás cómo dejar de fumar. He decidido hacer esta masterclass porque en mis más de 25 años como terapeuta, como naturópata, a mis consultas privadas han venido muchísimas personas, muchísimas miles, con este problema de tabaquismo y dado que la gran mayoría de mis amigos fuman, y me dicen que como yo lo he logrado, pues he pensado hacer este programa. Porque lo importante en este tema es el que yo he sido fumador. Porque a veces uno estudia, es naturópata, tiene sus conocimientos, sus diplomas y lo que uno quiera. Pero si no ha vivido lo mismo que el paciente es difícil poder decir, es fácil dejar de fumar. Yo hace 32 años que dejé de fumar. Empecé muy jovencito, con 13, 12, 13 años ya fumaba un paquete. Y cuando lo dejé de fumar, que es justo cuando iba a nacer mi hijo Gerson, eh, fumaba tres paquetes. Para mí, pensar en dejar de fumar era algo. No estaba en mi chip. Eso era imposible. Enloquecía solo de pensarlo. Pero eh, hoy, 32 años atrás, miro, <laughs> me miro a mí con mi cigarro y digo: Dios mío. La de salud, dinero y nervios que he perdido por el cigarro. Bueno, comencemos por decir que no hay nada imposible en la vida. Da igual que quieras dejar de fumar, montar una empresa sin dinero <laughs> o recorrer el mundo en bicicleta. Es decir, lo primero de todo que quiero que quede claro en esta masterclass es la palabra voluntad. Aquí hay un refrán en España que dice querer es poder. Es decir, si empleas afirmaciones como Con mi edad yo no puedo dejar de fumar, es que llevo demasiados años fumando y es imposible, voy a tener un gran síndrome de abstinencia", o otras excusas, en este canal he hablado muchas veces del subconsciente, de las programaciones. Tienes que empezar a hacer afirmaciones que digan "no es imposible dejar de fumar". De hecho, yo voy a dejar de fumar. Yo puedo dejar de fumar. Y otras así. Es decir, una de las causas que hace que tú fumes son las programaciones que tú has hecho afirmando cosas, excusas, que no son más que excusas para fumar. Eh, yo necesito fumar por mi trabajo, que es muy estresante. Yo, si no fumo, eh, no soy persona. O yo qué sé. Todas las excusas que tú quieras. Así que. Primera cuestión importante que debes grabarte en tu mente, para dejar de fumar tienes que fortalecer, igual que se fortalecen los músculos yendo al gimnasio, tienes que fortalecer tu voluntad, la capacidad de hacer cosas. Seguro que en la vida has hecho cosas que pensaste que nunca vas a hacer, divorciarte de esa pareja tóxica, eh, no sé. Sacar unas oposiciones, sacarte una carrera, pues era, era difícil, madre mía. No es más difícil dejar de fumar que hacer cualquier otra acción en tu vida. Repito, es solo proponérselo. Bien, vamos a comenzar. Antes de nada he de decir que los estudios, los últimos estudios que han llegado que tengo yo aquí delante mío, los últimos estudios que me han llegado de la OMS Organización Mundial de la Salud no son nada optimistas. Dice que cada seis segundos, sí, he dicho segundos, no minutos, cada seis segundos muere una persona en cualquier parte del mundo por los efectos del tabaco. Actualmente el tabaco mata aproximadamente en el mundo unas 7 millones de personas al año. Con estas dos cuestiones, con estas dos informaciones, de que cada 6 segundos muere una persona por, tabaquismo, por el tabaco y las, la información de que hay más de 7 millones que mueren al año por tabaquismo, solo esto debería hacerte pararte y ver esta masterclass hasta el final. Pero, ¿sabes realmente qué daños causa fumar? Aparte del económico. Yo cuando dejé de fumar calculé lo que valía una cajetilla de tabaco en aquellos años, claro. Eh, calculé lo que me había gastado eh, desde que empecé a fumar y me salieron las cuentas y me podía haber comprado un coche y casi una casa. Es decir, también piensa en la economía, lo que cuesta, eh, lo que ganarías dejando de fumar. Pero vamos a los efectos físicos, las, lo que produce el, el tabaco en tu salud. Primero de todo. Fumar reduce la oxigenación, es decir, tu oxigenación al cerebro es más baja. por lo tanto, el riesgo de un ictus de una embolia de un infarto cerebral es grandísimo. Aumenta el riesgo de sufrir cáncer. Una gran mayoría, un 80% largo por ciento de personas que fuman suelen terminar con cáncer de garganta de laringe, de boca, eh, de pulmones. Reduce la fertilidad. Está comprobado, sobre todo en los hombres, que el número de espermatozoides de los fumadores eh, se reduce en cantidad y en movilidad. Propicia la formación de coágulos sanguíneos, por lo tanto, igualmente, como he dicho antes, eh, hay más facilidad de que te dé un infarto cerebral, un ictus. Provoca hipertensión, fumar hace que... Eh, tu tensión arterial esté más alta con los riesgos que puede conllevar para un infarto de corazón o cerebral. Hace perder los sentidos. Personas que llevan mucho tiempo fumando a veces no, eh, por ejemplo, el gusto, pierden el sentido del gusto y de otros sentidos. Puede provocar problemas de visión. Los fumadores a veces tienen problemas para ver bien, sobre todo eh, a ciertas edades. Bien, eh, también aumenta el riesgo de muerte prematura. Eh, hay muchísimos miles de casos de personas fumadoras que de repente, sin saber cómo ni por qué, han caído al suelo muertas. Y claro, provoca lo que más, eh, problemas respiratorios. Causa mal aliento provoca amarillento de los dientes, yo me tuve que blanquear la boca, tuve eh, todavía no la tengo blanca del todo como yo quisiera, pero comparada como yo tenía los dientes cuando fumaba y las manos, amarillas, casi marrón, me costó dinero <laughs> ir a un dentista y blanquearme los dientes, y aunque como digo, no las tengo blancos del todo, pero sí muchísimo más que cuando fumaba. Bien, también los fumadores son propensos a que les salgan arrugas, a que envejezca, envejezca perdón, su cara antes de tiempo. Muy importante, también puede aumentar el riesgo de aborto espontáneo. Las mujeres que fuman pueden tener riesgo de aborto. Puede afectar a, a los huesos. Eh, hay más casos de osteoporosis y problemas óseos en las personas que fuman que en las que no. La salud mental. Las personas que fuman suelen eh, sufrir de ataques de pánico, de ansiedad, irritabilidad, eh, trastornos bipolares, eh, angustias eh, y otras muchas más. Eh, podría, tengo aquí una lista enorme, pero tampoco se trata de, de darte la lista, sino de que comprendas que fumar, fumar va a acabar con tu salud tarde o temprano. Y utilizar excusas, porque muchos de los que fuman, yo lo hacía, utilizan excusas para seguir fumando. Bueno, mi abuelo fumó hasta los 90 años y estaba de maravilla. O otras excusas que tú quieras. Todas las excusas que te busquen no serán más que eso, excusas. Está certificado. Científicamente, médicamente, que fumar acaba matando a la persona y antes de que la mate la va a hacer sufrir con muchas enfermedades, sobre todo cáncer del de sistema respiratorio. Bien, y ahora te estoy escuchando, maestro Lajas, pero es que yo lo intento muchas veces y no puedo. Repito, eh, lo primero que tienes que hacer es quitar esa palabra de, de tu vida, de tu mente. No puedo. Pero en Masterclass, que he dado sobre otros temas, como conseguir un proyecto, cómo conseguir éxito en la vida. Las programaciones son importantes y, por tanto, sea lo que quieras conseguir, como he dicho al principio en tu vida, en este caso, dejar de fumar, hay palabras prohibidas. No puedo es una palabra que debes quitar. Incluso diría que quites también es muy difícil. No hay nada difícil en la vida. Cualquier cosa que te propongas, con, eh, con fe, con fuerza y con disciplina, claro eh, se puede conseguir si yo lo he conseguido que, ¿sabéis que decía mi familia de mí? <laughs> por ejemplo, un hermano mío decía, si Alberto deja de fumar yo me meto monje de clausura <laughs> uno de mis hermanos que ya murió, Román decía, si Alberto deja de fumar la verdad, si sí, sí, sí lo consigue pero para siempre, ¿eh? yo me meto monje de clausura y lo que menos me imaginaba yo de mi hermano, es de monje entonces, quiero decir que si yo lo conseguí, se puede, porque yo era un adicto al tabaco. era Yo me despertaba y lo primero que hacía buscaba mi mesita de noche, el cigarro. Y me quedaba dormido la mayoría de las veces con el cigarro. Muchas veces quemé las sábanas de mi cama. Si yo lo he conseguido, tú también puedes. Así que lo primero, programaciones mentales. A partir del momento que digas, yo quiero dejar de fumar, repítete, voy a dejar de fumar. Todo el tiempo voy a dejar de fumar, lo voy a conseguir, lo voy a conseguir, voy a dejar de fumar. Al hacer eso estás limpiando, estás quitando las programaciones que tienes que te hacen, con excusas, ser fumador. ¿De acuerdo? Entonces empieza por decir, voy a dejar de fumar, hazlo ahora, dilo con fuerza, cierra los ojos, respira profundamente y según las pulsas, di, voy a dejar de fumar. Dilo otra vez, voy a dejar de fumar. Y cada vez que tengas ansias eh, por fumar, di en voz alta, voy a dejar de fumar, pero con fe, con fuerza. Aunque te parezca una tontería, esta afirmación fuerte, con fe, con energía, tiene mucho efecto en, en el cerebro, en la mente subconsciente. Bien. Vamos a empezar. Aparte de decir esta afirmación constantemente y de pegarle en todas las partes, voy a dejar de fumar, incluso en tu cajetilla de tabaco, coge un papelito de estos que se pegan amarillo y ponlo por todas las cajetillas eh, donde diga, voy a dejar de fumar. Y cada vez que lo cojas, mira, voy a dejar de fumar, y cuando lo leas, intenta no coger ese cigarro. Ponte ese reto. Bien, ¿cómo se comienza a dejar de fumar? Primero, queriendo dejar de fumar. Es sí, decir, si sacas tu lista de excusas, no es, no es buen momento, me estoy divorciando, eh, justo ahora estoy con, con un problema personal, eh, si sacas tu lista de excusas, no vas a dejar de fumar nunca. Coge tu lista de excusas razonables y entiérrala. ¿Vale? Cuando uno quiere dejar de fumar, o quiere conseguir un trabajo o un proyecto que salga adelante, lo que quiera, necesita disciplina y un programa esto es así eh, querer dejar de fumar por arte de magia venga dejo de dejar de fumar y a la semana siguiente vuelves eso es una niñería de acuerdo hay que hacerlo en serio y la primera parte es querer dejar de fumar entonces eh, vamos a empezar con el sistema hay un sistema claro primero tienes que hacer una lista de razones de por qué por qué tú debes dejar de fumar haz tu lista hay hay personas que harán una lista y otras otra tú actualista la tuya pones tu nombre apellidos y tu fecha yo fulanito de tal en el día de hoy expongo mis razones por las que debo debo dejar de fumar una por mi salud porque toso mucho me cuesta respirar me hago cuando corro por mi sexualidad porque noto también influye en el deseo sexual porque noto que no tengo deseo sexual por eh, lo que sea por el ahorro económico porque casi no me da para para pagar el tabaco, no me llega. <laughs> Pon tu lista de motivos razonables por los que debes dejar de fumar, ¿de acuerdo? Porque se ha descubierto que en el cerebro, cuando uno pone un motivo por algo, eh, hay un mecanismo que todavía no, no se sabe muy bien cómo funciona, que hace que rápidamente eso te impulse a hacerlo. Sí, si dejas de fumar por dejar de fumar, eh, no funciona, volverás a fumar. Pero si pones unos motivos razonables, es más fácil. Esa lista... Ponla en grande, en bonito, en colores, ponla en varios sitios donde la veas, ¿de acuerdo? En tu mesita, en la pared, en el espejo del baño, pon esa lista, la, la fotocopias y la pones en muchos sitios. Bien, y haz otra lista con los beneficios que vas a tener, aparte de los que tú hayas dicho los que vas a tener por dejar de fumar. Esa lista también, aparte, la tienes que poner en muchos sitios. Apunta. Los beneficios que vas a tener dejar de fumar, entre muchos, es que vas a ser libre. Porque hasta ahora estás esclavo al cigarro. Ay, ay, que tengo, tengo un problema a fumar. Eres esclavo de un cilindro, de un cigarrito. Entonces, la primera cosa, el primer beneficio, es que vas a ser libre. Porque nadie te va a obligar nadie ni un cigarro a que hagas algo que no quieres hacer. ¿De acuerdo? Entre los beneficios, además de ser libre, eh, vas a evitar el envejecimiento de tu piel. Vas a respirar mejor. Yo cuando empecé a hacer meditación eh, y fumaba, <laughs> es que esto que he hecho ahora, no podía hacerlo. O sea, cuando hacía esto... Ya me ahogaba. Uno de los beneficios, respirar y poder sentir el olor de los pinos, de los árboles, del campo, del mar. Otro beneficio, vas a recuperar el gusto y el olfato que se suele perder cuando se fuma. Vas a perder el color amarillo de los dientes y de los dedos. Eh, vas a, a no sentir ese agotamiento al subir escaleras o correr a coger el autobús o el tren. ¿Vale? Vas a evitar el mal aliento. Vas a beneficiar a, a la gente que quieres. Porque hay un dato que no lo he dicho. Y es que los fumadores pasivos, es decir, los que no fuman, con tu humo fuman más que tú. Porque eh, parte de esas sustancias tóxicas que tiene el tabaco se quedan en el filtro del cigarro. Pero lo, el humo que tú echas lo cogen tus familiares, la gente que tienes. Así que dejar de fumar no solo te va a beneficiar a ti, sino también a tu pareja, a tu familia, a tus hijos, a los que te rodean. Eh, vas a vivir más años y mejor. Vas a evitar riesgos como el ictus, el infarto de corazón. Vas a ahorrar dinero. ¿De acuerdo? Esa lista de beneficios ponla. Porque te va a incentivar. Es decir, solo dejar de fumar por dejar de fumar. No. Hay que ir haciendo estas cositas. Primero, repite todo el tiempo. Voy a dejar de fumar. Lo voy a conseguir. Esa actitud ya es un paso. Aunque no lo creas. Para tu mente subconsciente. Bien. Lo primero de todo. Eh, cuando uno comienza a dejar de fumar. Tenemos que hacer. Algo para el síndrome de abstinencia. Hay gente que tiene mucho miedo al, síntoma, al síndrome de abstinencia, como se llama vulgarmente aquí en España el mono. Yo eh, pasé 15 o 20 días, es verdad, con síndrome de abstinencia, pero ahora que lo recuerdo no fue tan grave como yo pensaba. A veces hay gente que lo pinta muy mal, como que te va a dar algo, te vas a tirar por la ventana. A ver, hay que hacer cosas. Porque en el momento que dejas meter esas sustancias adictivas que tiene el cigarro en tu cuerpo, obviamente, como cuando dejas el café o dejas una medicación, eh, un ansiolítico, eh, hay un síndrome de abstinencia. Pero no tienes que darle más pompo ni más importancia de la que tiene, ¿vale? Sencillamente hay que hacer cosas para paliar ese síndrome de abstinencia, ¿vale? Lo primero de todo, tienes que beber mucho agua cuando ya llegue ese día D, que ahora hablamos que es el día D, el día D, ahora llegaremos al día D. Cuando ya llegue ese día eh, que comienzas ya a dejar de fumar, lo que tienes que hacer es beber muchísima agua, más de la normal, como mínimo dos litros, porque te va a ayudar a sacar esas sustancias tóxicas del tabaco que hay en tu cuerpo, a drenarlas, tanto por el sudor como por la orina. Bien debes eh, además aprender a relajarte es decir cuando te venga el mono trata de estar unos minutos respirando profundamente calmándote no dejes no te dejes dominar por el síndrome de abstinencia que es muchas veces más mental que físico bien eh, debes hacer también cambios en tu vida dejar de fumar es algo muy importante por tanto por ejemplo, cambios como sustituir el café por una infusión de menta, manzanilla, eh, cambiar el aperitivo eh, de alcohol por uno, un refresco sin azúcar, por ejemplo. Eh, y también es muy importante poner al corriente a tus amigos y familiares de que el día tal, a tal hora vas a dejar de fumar. Porque aunque no lo creas, el apoyo social de tus amigos, de tu círculo, es muy importante. Te pueden ayudar, pues, quitarte el paquete de tabaco o darte ánimos. El que, el que mmm, menciones el día que vas a dejar de fumar a tu familia y amigos es muy importante. Vale, una vez que empieces a dejar de fumar, haz una, haz una dieta ligera. Eh, evita picantes, comidas abundantes y no compres cosas para picar, ¿de acuerdo? Bien, también eh, eh, hasta que llegue el día D, hasta que llegue el día de, vete preparándote para eh, dejar de fumar. Es decir, eh, el día D de dejarás de fumar completamente. Pero antes de dejar eh, de fumar completamente, vamos a ir disminuyendo el número de tabaco. Eh, dejar de fumar de golpe si un día. Uh, fumabas uh, un paquete de 20 cigarros y el día siguiente dejar de fumar de golpe ninguno, eso no es bueno, eh, es contraproducente, ¿vale? Entonces vamos a coger, por ejemplo, eh, 10 días o 15 días antes el paquete de tabaco y vamos a apuntar eh, las horas y las frecuencias como cuando tomas una pastilla, cada 4 horas eh, toma una pastilla, ¿vale? Pues vas a coger la frecuencia de tu eh, cigarro vas a apuntar en un papel las horas en las que vas a poder fumar al día siguiente esas horas vas a intentar subirlas por ejemplo si el primer día de esos 15 días pones eh, que puedes fumar cada hora al día siguiente intenta fumar cada hora y media o cada dos horas al día siguiente cuando te tocaba cada dos horas cada tres vale vamos a ir bajando la, fre la frecuencia de fumar hasta que llegue el día 15 que eh, fumemos dos o tres cigarros solo al día de acuerdo no se puede dejar de fumar de golpe es contraproducente vale también eh, un truco que hice yo <laughs> y que os parecerá una tontería pero no lo es cogéis gomas gomas elásticas eh, de colorines si queréis y cogéis el paquete de tabaco y lo llenáis de gomas para que sea difícil abrirlo entonces cuando cojas el paquete con las gomas eh, mientras te está costando Piensa, bueno, ¿y si, si lo deja estar? Como hay dificultad, porque claro, como es tan fácil abrir con un dedo, eh, hay muchos que abren la cajetilla de taco con un dedo y cogen el cigarro, ¿no? Pues que te dificulte, para que en ese momento que te está costando sacar el cigarro, pienses eh, el daño que te hace el tabaco, el dinero que te has gastado, cómo puedes morir dejar huérfano a tus hijos, eh, las enfermedades graves como el cáncer de laringe, o sea, y eso puede frenarte. Bueno, basta. Eh, no voy a coger cigarro, ¿vale? Os parece tontería, pero no lo es. Vale, compra una sola cajetilla. No compres cartones que, que vienen 10 paquetes. O no compres dos o tres paquetes. Cada día solo puedes comprar una cajetilla. Porque si tienes más cajetillas hay más tentaciones. Solo puedes tener una cajetilla. Y llegará un momento en que esa cajetilla tiene que durar al menos 2 días o más, según vayas bajando o reduciendo el número de tabaco. Bien, deja de fumar en sitios que sueles hacerlo. Rompe el hábito de fumar en el salón, en la cama o sitios así. Hazlo solo en ciertos lugares incómodos, sí, como en la ventana o qué sé yo, en el portal. Bajas al portal de tu casa y en la calle fumas. Eh, promete que ya no vas a fumar en casa, porque cada vez que pienses, Uf, tengo que salir a, tengo que salir a la calle a fumar, te va a entrar pereza. Estos trucos que parecen tontería no lo son. Bien, eh, cuando quieras encender un cigarro, cuando ya te toque, date 5 minutos de tregua antes de cogerlo. A lo mejor esos cinco minutos puedes alargarlo a 10, a 15, a 20, a 30. No aceptes ni ofrezcas cigarrillos. A la persona que te ofrezca el cigarrillo dile, gracias, pero estoy en un programa para dejar de fumar. Y hasta la persona le va, ah, sí, yo también quiero. Entonces le dirás, mira el programa de la, del maestro Lajas de Alberto Lajas. <laughs> Bien. Y sobre todo, no fumes tras las comidas y después de las relaciones sexuales. Hay una costumbre de fumar después de tener relaciones sexuales. De hecho, se le llama el cigarro de después de. <laughs> y después de comer. Trata de no fumar después de comer y después de tener relaciones sexuales. Bien. Después de estos consejos, vamos al día D. Le vamos a llamar día D. El día que ya, por fin, vas a dejar de fumar definitivamente pero recuerda que ha tenido que haber por lo menos 15 días antes por lo tanto tienes que lo primero de todo tienes que buscar qué día de va a ser y no busques excusas ay no este me va mal no esto no este no es que no busques excusas tienes que buscar un día en el que vas a dejar de fumar y a ese día le quitas 15 días que son los 15 días que paulatinamente vas a ir rebajando hasta el día de eh, que ya no podrás fumar ningún cigarro. ¿De acuerdo? Bien, llegado el día de, lo puedes poner en rojo, puedes poner un cartel grande con el día y la hora, día y hora. Por ejemplo, el día 7 de noviembre a, a las 10 de la mañana, ya ese día, o a las 9, o la hora que tú quieras, ya no volveré a fumar. El día de, de dejar de fumar es muy importante. Bien, obviamente eh, no sería inteligente escoger el día para dejar de fumar. Si ese día tienes un examen, o tienes eh, una prueba médica, o, eh, o tienes una boda, <laughs> o tienes una mudanza, o pasa algo especial, ¿vale? Vamos a elegir un día en el que no pase nada, el que sea un día normal. Bien. Recuerda que no existe el día perfecto, por ello no lo alargues, busca cuanto antes el día para dejar de fumar, ¿vale? Comunica esa decisión eh, a todo tu círculo, compañeros de trabajo, a tu familia, a tu pareja, a tus hijos, a tus amigos, a tus vecinos, a quien tú quieras. Ponlo en tus redes sociales, el día 10 de noviembre eh, a las 10 de la mañana ya no volveré a fumar, eh, crea expectación en ti mismo y en los demás. Eso, aunque te parezca una tontería, ayudará a que ese día sea un día muy especial, ¿no? Como fue el día de tu boda o cualquier otro día especial, ¿de acuerdo? Haz de ese día algo especial. Haz una fiesta ese día, incluso si quieres. Reúne a tus familiares. ¿Qué celebramos? Que hoy ya no, desde hoy ya no fumo. ¡Ah! Haz cosas especiales impactantes para ese día que decidas que vas a dejar de fumar. Bien. Eh... Obviamente, una vez que ya decía dejar de fumar, tienes que tratar eh, de evitar sitios donde sepas que se fuma, eh, de evitar estar con compañeros o amigos eh, cuando fumen, cuando ellos fumen, ¿vale? Eh, o pedirles, por favor, por favor, si no se puede evitar, que echen el humo al otro lado. Comunica a todo el mundo que tú ya no fumas, ¿vale? Yo, por ejemplo, cuando llevo a alguien en mi coche, bueno, ahora no tengo coche, eh, pero cuando he tenido coche... Siempre que ante alguien hacía así, leo, en mi coche no se fuma. O cuando alguien ha llegado a mi casa, Shh! en mi casa no se fuma. ¿De acuerdo? Pon esas reglas porque eh, el volver a oler el tabaco o ver a alguien que fuma, puede eh, incitarte a volver a fumar. Tienes que evitar todas las trampas que pueda haber para volver a fumar. Eh, hacer respiraciones profundas también te ayudará a dejar de fumar, una que ya dejas de fumar. Eh, date cuenta que durante muchos años eh, has estado privando a tu cerebro de oxígeno que necesitan las neuronas para funcionar bien. Por tanto, aparte de tener una dieta, eh, como he dicho antes, limpia, beber mucha agua, hacer algún ejercicio, eh, es importante respiraciones profundas, sobre todo el día que dejas de fumar, porque eh, oxigenar el cerebro con respiraciones profundas ayuda a calmar los nervios, ayuda a que las neuronas estén calmadas. Bien, eh, tienes que evitar bebidas alcohólicas y excitantes, porque eh, la nicotina, todo lo que acaba en INA, casi todo, es excitante. Nicotina, eh, cafeína, teína, eh, cocaína, todo lo que excite debes evitarlo, porque eh, si no... No podrás limpiar y regular tu sistema nervioso. Bien, eh, lo que más teme a la gente a dejar de fumar es, eh, como he dicho antes, el temido síndrome de abstinencia. Además de los consejos que te he dado, como naturópata, yo eh, he aconsejado a gente que deja de fumar estas plantas que yo te voy a decir ahora. ¿De acuerdo? Eh, recuerda siempre que tomes plantas medicinales consultar con tu médico si estás tomando alguna medicación o, tra o tratamiento porque algunas plantas medicinales pueden podrían eh, hacer algún tipo de interacción con algún medicamento ¿de acuerdo? bien hecha esta aclaración las plantas que yo aconsejo cuando ya no vas a fumar es decir en el día de sería por ejemplo la raíz de jengibre el jengibre ayuda a frenar eh, náuseas y vómitos que a veces suele haber en el síndrome de abstinencia en, en muchos casos eh, cuando uno deja de fumar si tienes esos síntomas eh, náuseas y vómitos puedes tomar eh, capsulitas eh, que es la mejor forma de tomarlo de jengibre para evitar las náuseas y vómitos la pasiflora la pasiflora es una planta eh, tranquilizante, eh, ansiolítica natural, que no crea dependencia y que actúa muy rápidamente. así que tomar eh, tres o cuatro pastillitas de pasiflora al día eh, y antes de dormir, doble dos, por ejemplo, eh, va a ayudar a paliar ese nerviosismo del síndrome de abstinencia. la rodiola también es una planta que puedes tomar cuando ya dejas de fumar, porque cuando eh, uno deja de fumar, es como que le falta energía en la mente y en el cuerpo. Y la rodiola te va a ayudar a tener esa energía, eh, esa fuerza que necesitamos. Estas plantas son algunas de las que yo aconsejo, pero puede haber muchas más. ¿eh? Eh, quiero decir, eh, son plantas principales para, para algunos de los síntomas. Flores de Bach. Yo como terapeuta floral puedo afirmar que las flores de Bach no es que funcionan, no, es que son una maravilla, sobre todo en niños y en mascotas funcionan de maravilla. Y aunque deberías ir a un terapeuta floral para que te dé tus esencias concretas, yo te voy a recomendar una receta, es decir, una serie de esencias que suelen ir muy bien para cuando uno deja de fumar, ¿de acuerdo? Es decir, como una receta en general. Pero puede que tengas otros problemas emocionales que debía verte un terapeuta floral. Bien, mi receta de Flores de bach para dejar de fumar es esta. Haya, la esencia Haya para tratar la irritabilidad propia de dejar de fumar y la intolerancia hacia los demás que a veces está asociada cuando uno deja de fumar. Centaura, esta es la esencia que te va a reforzar la fuerza de voluntad para. Eh, decir no al cigarro. Cerasífera eh, cera, es la esencia que te va a ayudar a paliar ese miedo a perder el control, a volverte loco cuando tienes el síntoma de abstinencia. Genciana, eh, para ayudarte al miedo al fracaso y cuando uno tiene la autoestima baja y está negativo, ¿no? El dejar de fumar te puede dar esos síntomas. Eh, impatience, impaciencia. Eh, ya lo dice la propia palabra. Esta esencia es para calmar el nerviosismo y la impaciencia por dejar de fumar. Eh, nogal es la esencia que te ayuda a adaptarte a los cambios, como es dejar de fumar. Y castaño de Indias, castaño de Indias para calmar los pensamientos repetit repetitivos y obsesivos eh, para dejar de fumar. Bien. Y aparte de todos estos consejos que os he dado, eh, tener un equilibrio espiritual, emocional, también ayuda a dejar de fumar. Es decir, al final fumar no es más que una forma de suplir alguna carencia. Tendrás que descubrir, quizá con ayuda de un maestro y de un terapeuta, cuáles son las carencias que hacen que tú fumes, eh, detrás del de, de tabaquismo o de cualquier otro vicio, como la ludopatía a las máquinas o cualquier otro vicio siempre hay una carencia por ello eh, aparte de dejar de fumar podría ser interesante el que vayas a un terapeuta a un, a un coach a alguien experto eh, que te pueda ayudar para que puedas entender por qué fumas sabiendo la causa de por qué empezaste a fumar eh, puede ayudarte mucho el que no vuelvas a recaer espero y deseo que esta masterclass os pueda haber dado luz y ayuda y entender que querer es poder y que en el momento que uno decide eh, conseguir algo, el reto que sea en la vida, eh, si se lo cree con fuerza, si pone fe y disciplina, os aseguro que se puede conseguir. Fuerza, ánimo, bendiciones. Y nos vemos el próximo vídeo. ¡Gracias! ¿Has gustado este vídeo? ¿Y quieres realmente que la magia forme parte de tu vida? Si quieres convertirte en un verdadero, en una verdadera maga, necesitas este trío. El libro secreto de Merlín, los hechizos más poderosos de Merlín y magia con las hadas. Tres libros que te ayudarán a transformar la magia en algo maravilloso a tener todo aquello que deseas, porque es un poder que Dios, el universo, nos ha dado a todos. Estos tres libros pueden llegar a tu casa en papel, en tapa blanda, porque Amazon hace envíos a todas las partes del mundo. Ya estás tardando.